Ustedes, Manolo, han avanzado de una manera sorprendente. Nos lo contaba el otro día uno de los asociados, uno de los médicos investigadores que participan con ustedes de este proyecto. Pero ¿por qué no nos resume usted en qué punto estamos exactamente en este momento en el desarrollo de esta vacuna? Bueno, ya concluimos el día martes pasado todos los trabajos de pruebas en animales, la parte experimental o parte preclínica. Los resultados han sido exitosos, nos han sorprendido incluso a nosotros porque estos resultados han sido mucho mayores a lo que esperábamos. La vacuna tiene una excelente protección en los animales vacunados. Los sueros de estos animales, o sea, la parte de la sangre que produce los anticuerpos contra el COVID, puede neutralizar al virus hasta diluyéndolo 650 veces. O sea, es una protección muy poderosa que da la vacuna, lo cual es una gran noticia para el Perú, para el mundo también, porque esta vacuna peruana es totalmente inocua para el humano. Se puede administrar hasta 100.000 veces la dosis y no produce ningún efecto colateral en la persona que se le suministra esta vacuna. Por lo tanto, es una vacuna muy segura. Se podría administrar hasta niños de un año a personas de 100 años en cualquier condición de salud. Por lo tanto, es una vacuna también que no requiere ¡exitosa! No requiere equipos de frío costosos más que los domésticos, y al medio ambiente puede estar hasta 3 meses sin ningún problema. Es decir, que incluso no necesita por un periodo de refrigeración. Ahora, ustedes van a entrar, Manolo, en la fase de testeo en seres humanos. ¿Esto cuándo va a empezar? ¿Cuánto va a demorar? ¿Cómo lo están trabajando? Esto es, la fase experimental ya terminó. Lo único que estamos reuniendo toda la información para armar un dossier o un documento en el cual se compilan todos los resultados. Lo estamos haciendo en inglés y español para también presentarlo a otros países de interés. Y así poder hacer las pruebas clínicas no solo en Perú, en humanos, que podría esto demorar el estudio de estas pruebas, el pedir una autorización también al código de ética humano. Existe todo un trámite burocrático que demora aproximadamente un mes o mes y medio. Todo eso va a depender de la celeridad que le quieran dar a la documentación que tenemos y nos apoyen también, no solo calificarnos, sino también que nos apoyen a que esta documentación sea rápida, viable, y comenzar las pruebas ya en humanos. Es decir, están dependiendo ahora, entre otras cosas, de un trámite burocrático. Te cuento como anécdota, Manolo, un amigo me contaba que un día se tomó el trabajo de medir cuánto demoraba, tenía un expediente en proceso para realizar una obra, y el documento tenía que pasar de una oficina a otra que estaba al lado. ¡Exitosa! Se demoraron 3 meses y la distancia que había entre un escritorio y el otro eran 4 metros. Es decir, es por esa 3 meses para razón. Recorrer 4 metros. ¿Ah? Sí, nosotros por esa razón no solo lo vamos a presentar acá en Perú, sino también en países del área andina y en Europa. Entonces veremos quién gana en los trámites, quiénes son más, aceleran más los trámites, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia, Manolo, de esta vacuna que ustedes están desarrollando con las otras que están disponibles en el mercado? La diferencia de nuestra vacuna es que ya este virus vector que se llama Newcastle, que es un virus que afecta a las aves y no al humano, pero sí se ha descubierto que en el humano tiene una fuerte actividad oncolítica, o sea,
que destruye los tumores cancerígenos, células cancerígenas. Por eso es que tiene ya una aplicación de más de 20 años en humanos con resultados exitosos. Por lo tanto, es una vacuna muy segura y que ya ha sido empleada en humanos, pero tiene un grave defecto, un grave, yo no es defecto, diría un grave problema, que es muy económica. Pues es una vacuna que nosotros en el ámbito veterinario, 1,000 dosis de la vacuna la vendemos a $3, $4, ¿no? Máximo. Entonces, esto no es conveniente para las grandes farmacéuticas porque no es... No es negocio. Rentable. No es negocio. Prácticamente no es una vacuna de negocio, para negocio, es más que todo con sentidos benéficos, más que todo esta vacuna. Claro, pero esto debería ser de interés prioritario del Estado peruano, ¿no? Porque si estamos hablando de un tema de salud pública hecho en el Perú y a un costo bajísimo y con además todas las virtudes que tú señalas, Manolo, que no necesita, no te plantea grandes problemas logísticos y no tiene prácticamente efectos secundarios. Entonces, exactamente, es una vacuna. Debería ser prioridad nacional. Yo pienso que sí, porque si el gobierno tiene un verdadero interés, deberían estar ya acá los expertos que, analizando, ayudándonos, no pidiéndonos que cumplamos. Nosotros ya hemos cumplido ya con el Perú. Ya hemos desarrollado la vacuna, hemos demostrado que funciona. Yo me la he puesto la vacuna 50 veces la dosis y yo quisiera, el otro aspecto importante de la vacuna peruana es que no tiene ningún secreto, no tiene ningún convenio de confidencialidad, no nos sometemos a ninguno, está abierto al periodismo, al pueblo, al ejecutivo, al legislativo, que vengan a visitar, ver cómo se produce, cuáles ahora, son sus efectos. Ahora, ¿cómo funciona, Manolo? Es decir, ¿qué cosa es lo que hace? Porque ahora estamos afectados con el coronavirus. Te pones esta vacuna y ¿qué hace con tu sistema inmunológico? ¿Lo predispone para impedir el avance del virus? La vacuna, ¿qué hace? Nosotros usamos un vector, un carrier, o llamamos un portador del... un peón, que es el virus de Newcastle, que es el que lleva la mano del virus o la antenita del virus COVID. Solamente el virus, se le ha hecho un injerto a este virus de Newcastle y se le ha puesto la antena del virus COVID. Entonces, como el Newcastle es un virus respiratorio de las ¡exitosa! Aves, este virus respiratorio ingresa por la nariz y simula un COVID. Pero la parte interna del virus no tiene nada de COVID porque es Newcastle, y el sistema inmune va a pensar que es un COVID y lo va a atacar y va a generar un ejército contra el COVID. Como la vía de entrada del COVID es por la nariz, va a generar todo un ejército en el sistema respiratorio del humano, la nariz, el epitelio bucal, tráquea, bronquios, y en toda esta zona va a estar el ejército pendiente cuando entre el COVID, porque lo hemos puesto por la vía respiratoria justamente. Y este virus en Newcastle es totalmente inocuo para el humano, por lo tanto lo usamos, yo diría, como un caballito de Troya para que el sistema inmune genere defensas contra un ejército contra el COVID. Ahora, Manolo, ¿esta vacuna no se inyecta, se toma? ¿Cómo se administra? Por vía intranasal se la puede poner uno personalmente, unas 4 gotitas, 2 gotitas en cada fosa nasal, y es suficiente. Ahora, ¿y cuándo y cuánto van a producir? Porque hablábamos el otro día con los representantes del convenio del lado de la Universidad Cayetano Heredia, y nos decían que si todo se hace como debería, a más tardar en julio, ustedes estarían listos para producir.
Bueno, nosotros podemos producir en nuestras instalaciones actuales unos 30 millones de dosis en un mes para la línea humana, pero como nosotros no tenemos exitosa las instalaciones GMP humanas que exigen, que también es burocrático eso para esta vacuna intranasal, se está conversando con un laboratorio que es nuestro partner, con el que trabajamos ya más de 10 años, en Francia, y ellos se van a encargar de producir toda la vacuna y lo harán pues en 30 días. Pónganle en el peor de los casos 60 días para todo el Perú. Y se acabó. Increíble lo que nos dice Manolo. Increíble. Ahora, ¿ustedes han tenido contacto en los últimos días, horas, semanas con la gente del gobierno, con representantes del gobierno? Bueno, yo he tenido un contacto con la ministra y Mirko Simic, que es el científico también de nuestro grupo, uno de los científicos principales, también ha tenido una conversación con el presidente de la República, nos pusieron en contacto con expertos de Estados Unidos, se han quedado sorprendidos del trabajo que hemos hecho, y bueno, esperamos pues que nos apoyen en este sentido, ¿no? Que darle viabilidad a esta vacuna ya, porque prácticamente yo diría está lista para si estuviéramos en tiempo de guerra, en un tiempo que apremia su uso, ya la podríamos usar en humanos con un decreto pues rápido, pero a veces esto no es fácil hacerlo por las responsabilidades. El problema, Manolo, es que estamos en guerra. Y hay gente que no se ha dado cuenta que estamos en guerra y no actúan de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que en todo esto hay grandes presiones internacionales, es todo un complejo porque detrás de esto también hay los lobbies, las gentes interesadas, como él pasa con, ¿no? Pues es un antiviral demostrado científicamente, metaanálisis y todo, pero la no tiene ningún padrino, es un huérfano que ya venció sus registros, no hay un laboratorio que lo respalde. Ahora es genérico, baratísimo. Ahora, la duda con porque yo conversé con médicos que cuando empezó el coronavirus me hablaron por primera vez que fíjate, casualmente yo he usado en algún momento que estuve como reportero en la selva y tuve un problema muy serio, ¿no? Una afección intestinal con parásitos por tomar agua de río. Y me pegué una infestada, pero bárbara, ¿no? Y ahí me dieron, en ese momento me dieron. O sea que yo recordaba la existencia del producto, pero lo que quedan dudas es si sirve como preventivo. O sea, bueno, para el tratamiento, yo he hablado con varios médicos que me dicen, sí, hay casos en los que realmente ha funcionado. La pregunta es si funciona como medida de prevención. Ya no hay ninguna duda ni murmuración. Lo respaldan 7 trabajos de meta-análisis. Los meta-análisis se basan en recopilación de mínimo 20 trabajos de investigación en revistas indexadas, PubMed, Scope, de alta fiabilidad, y estos trabajos indexados por meta-análisis son totalmente convincentes sobre la actividad profiláctica. Entonces ya no podemos decir que podrá y lo respalde. Yo tengo acá un resumen de 165 trabajos científicos de revistas de alta fiabilidad mundial sobre la acción profiláctica de la contra COVID. Y además existen otros 2.000 trabajos que lo respaldan, pero no son revistas indexadas, son comunicaciones. Entonces, ¿qué más evidencias podemos pedir para lo que pasa? Es un huérfano que no tiene papá ni mamá. Mientras tanto, el remdesivir sí tiene pues un
papá multimillonario que se llama Gilisea, que vende un terapéutico para linfoma en $450,000, ¿no? Entonces, y el remdesivir en $5,000. Por eso es la diferencia.